la mesa. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión. Para mí es un orgullo y placer estar aquí una vez más, porque he conocido esta universidad desde la fase inicial y he seguido esa evolución en el tiempo, que es admirable, y por lo cual felicito a la universidad en su conjunto por el buen hacer. También es un placer el celebrar este primer encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticas. Un primer encuentro que pretende el ver en qué medida el farmacéutico y su relación con la sociedad impacta en el conjunto de la vida de todos. Vivimos unos tiempos difíciles y el farmacéutico juega un papel crítico, fundamental, porque en sus manos está la salud de los ciudadanos. Como presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, tenemos también un compromiso de todos con el buen hacer, que sea ejemplarizante para todos y que sepamos en todo momento que nuestro conocimiento y nuestra formación es esencial para dar un buen servicio social. Es un compromiso de todos, es nuestra forma de externalizar nuestros conocimientos. Veo por el encuentro una serie de actividades que vais a discutir hoy y que creo que es fundamental. Es decir, la sociedad en sí misma depende fundamentalmente de cómo sea tratada en su conjunto, fundamentalmente como individuo, y eso es una labor fundamental sanitaria del farmacéutico como experto del medicamento. Simplemente el deciros que la Real Academia Nacional de Farmacia está abierta a la colaboración entre todos aquellos jóvenes que entráis en esta formación y que lo que se pretende es ser unos grandes profesionales en toda su vertiente de farmacéutico, desde la oficina de farmacia, farmacéutico como investigador, farmacéutico como académico y farmacéutico universal. Y con eso termino agradeciendo una vez más pues estar aquí en la Universidad Francisco de Vitoria y ver que realmente las actividades que aquí se van realizando pues son ejemplarizantes para todos. Muchas gracias.